quiere cantar, mi hermano, cante. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Bueno, en esta noche agradezco a Dios por haberme hecho llegar a este país. Por la gracia de Dios estoy una vez más acompañando a mi amado pastor. Primeramente, mi nombre es Gualberto Rojas García, vengo de allá de La Paz. Ayudo como síndico, también en la música, allá, ayudando en la obra. Bueno, hermanos, también tengo saludos de parte de mi familia y algunos hermanos que me mandaron personalmente, dijeron que los saludes donde usted vaya. Bueno, reciban los saludos de los hermanos allá. Bueno, bueno, hermanos, es un gozo de conocerlos a ustedes, hermanos. Ha sido un privilegio que Dios me ha permitido de poder llegar a este país. Estoy agradecido y muy contento de poder estar junto con ustedes, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Estamos contentos y agradecidos. Y esperamos que Dios sea grandemente con nuestros hermanos. Y Dios les sea bendiciendo. Estamos contentos y estamos agradecidos porque para mí es una gran bendición poder recibir a nuestros hermanos. Son recuerdos del año 84 cuando fui a la primera reunión a Bolivia. Y nuestro hermano Jorge Smith iba a haber un problema especial con mi hermano Enzo Valdivieso, que ya murió. Y estuvimos en la reunión y fue una gran bendición, los pudimos conocerlo. Nosotros como chilenitos en ese tiempo fuimos como campeones de Chile y a los dos días estamos derrotados ya. Amén. A mí me apunó la mente y al hermano Peralta el corazón. Así que el papá de mi hermano Samuel ya dijo, te da la cama y hay que pincharlo y hay que tener tranquilidad. Y yo si tengo miedo, hermano, aunque usted no lo crea, soy lo más miedoso y miedoso que hay para que me coloquen inyecciones, hermano. Yo soy terrible, hermano. Tengo que prepararme mucho para que en las nalgas pueda caer una inyección, hermano, porque si no la aprieto y me la llevo para adentro y tengo ese problema. Y una vez me prepararon muy bien, igual apreté y después me salió peor, me estuvieron chacheteando todo el popino cada rato. Me salió peor. Pero en Perú me gustó, mi hermano. Venía muy resfriado de la selva y afiebrado. Y la enfermera en la farmacia me dijo, párese, tiene el pantalón pago, ¡chum! Y se acabó por el pantalón. Salió rápido, hermano. Amén. Así que damos gracias a Dios que Dios ha permitido por primera vez a mi hermano Chauca venir. Él trabaja con bastantes hermanos en ese país de Bolivia. Yo lo he visto trabajar, he tenido que defenderlo delante de otros hermanos, porque hay hermanos que les gusta mucho hablar y hacer cosas que no deben hacer. ¿Por qué será que la gente que más le gusta hablar es la que menos hace? La gente que más critica es la que menos ora. ¿Está cierto? ¿Te has fijado usted? Que hay una gran peculiaridad en la gente, en el ministerio, en los mismos hermanos. Sucede ese fenómeno que hay gente que le gusta criticar, son buenos para criticar, pero son malos para hablar. Malos también para ponerse en el lugar del otro. Entonces una vez tuve que enfrentarme ahí en Bolivia, o sea, en Arica, un hermano que decía que el hermano es esto y que el hermano es todo otro. No era así como él decía, mi hermano. Entonces, ¿cuántos comentarios pueden salir a veces
y van tirando sombras, van tirando lo que se llama, van denigrando su ministerio y van trayendo reproche. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros a mantenernos callados y que ojalá podamos orar más. Amén. ¿Cree usted, mi hermano? Así que para mí, el 84 fue una bendición, mi hermano. Este corito, mi hermano, hoy estoy aquí, mañana lo sé. En la amanecía, los hermanos con bandolina lo cantaron. Una bandolina muy preciosa, como tocan ahí en Bolivia. Y nos cantaron este corito. Y nunca he podido olvidar ese zumbido, o sea, ese sonido de esas bandolinas, ¿no? Bueno, cantémoslo, mi hermano. Amén. Aunque los hermanos en Bolivia le tienen una estrofa más, pero hasta donde lo sabemos lo cantamos. Hoy estoy aquí, mañana no lo sé. Hoy estoy aquí. Solo creer. Y después pueden bajar el acordeón por acá, mi hermano. Que el hermano toca acordeón. 28 años que toca acordeón. Amén. Oh.
y creo en ti. Sí. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Amén. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. ¿Cuánto estamos agradecidos al Señor Jesucristo? Tome asiento, mi amado hermano, un momento. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, hermanas, digo en esta noche, como el apóstol Pablo, que la gracia y la paz sea el Señor Jesucristo a los santos y fieles que están en Éfeso. Yo dijera esta noche a los santos y fieles que están en Santiago. ¿Cuántos son fieles en esta noche? ¿Cuántos son infieles? ¿Hay algún infiel? Espero que no sea un infiel, porque fiel y verdadero es el Señor. Y usted también está puesto para ser fiel al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Es para mí una gracia, una bendición, una misericordia del Señor que esté en este lugar. Muchas veces he tratado de venir, muchas veces he estado, hermano, meditando en poder estar, pero Dios ha preparado este tiempo para poder estar aquí, hermano. Porque la palabra dice que los pasos del hombre son dirigidos ¿por quién? Son dirigidos por Jehová. Y es así como el Señor dirigió nuestros pasos, y estoy aquí con ustedes, hermanos y hermanas. Y yo le digo en esta noche, hermano y hermana, quizá usted no me conoce, ni usted me conoce a mí, pero hay un Dios que nos conoce. Eso es lo importante, que somos conocidos por Él. Y al estar aquí en esta noche, hermano, es un gozo para mí de verlos a ustedes. Que realmente, hermano, yo sé que la vida cristiana en esta tierra es dura. La vida en esta tierra, hermano, es llena de sinsabores de esta vida. Vamos en tumultos, vamos en tormentas y demás cosas. Pero, mi amado hermano, hay una promesa del Señor. Esa promesa dice: el que perseverará hasta el fin, este será salvo. El profeta le da, dice, persevera, que decía, hasta el final de las siete edades de la iglesia. Entonces, hermano, para mí es un gozo de verlos a ustedes. Yo sé que aquí estamos de todas las edades, hay ancianos, ancianas, jóvenes, señoritas, niños. Dios nos ha llamado a todos de esta manera. Dios es un Dios de variedad, dice el profeta. Pero hay un tiempo cuando llegaremos a ser todos de una misma edad. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Amén? Bueno, quien está aquí presente, este es un indigno individuo en la presencia del Señor. Es vuestro servidor, el hermano Samuel Chauca. Yo vengo de allí, de La Paz, de Bolivia, mis amados hermanos. Allí estamos por gracia del Señor Jesucristo, teniendo la oportunidad de servirle a Él, mis amados hermanos. Y quien le habla, mi amado hermano, es un ser indigno en la presencia del Señor. Porque sabemos, hermano y hermana, lo único que tenemos es el Señor. No tenemos nada en esta tierra. Mucha gente se jacta de decir: yo tengo casas, tengo aquello, tengo dinero, tengo esto y lo otro. Pero, mis amados hermanos, hay un profeta de Dios que predica un mensaje. Quizá usted no tenga muchos bienes materiales. Quizá usted no tenga, hermano, dinero, pero usted es rico en misericordia. ¿Y cuántos somos ricos en misericordia?
Seamos ricos en la misericordia del Señor Jesucristo, que eso es lo que vale para nosotros, hermanos. Amén. Allí estamos, hermano, marchando en ese lugarcito, muchos años, teniendo siempre actividades. La anterior semana estuve de viaje allí en la frontera con el Brasil, una localidad que se llama Puerto Suárez. Al frente está la ciudad de Corumbá, que es en el Brasil. Allí tenemos un tabernáculo. Y también fui la primera vez a ese lugar. Fue un gozo de llegar a ese lugar de La Paz, porque son 1600 kilómetros. Tuvimos un culto precioso. Tuvimos una reunión de pastores también en Santa Cruz de la Sierra, que está a 1000 kilómetros de La Paz. La anterior semana muchos pastores llegaron del Perú, de Argentina. También viajaron algunos pastores obreros de La Paz. Tuvimos un precioso compañerismo, hermanos. Y ahora Dios ha permitido que yo el lunes también pueda viajar a este lugar, hermanos. Amén. Conozco a mi hermano Jorge desde el año de 1984. Él era jovencito, era todavía guapo, mis amados hermanos. Pero los años pasan, ¿no? Y los años, mis amados hermanos, no se los puede tener. Porque la palabra dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, dice que del cielo para abajo todo tiene su tiempo. Usted tiene un tiempo, hermano. Hay un tiempo cuando somos niños, hay un tiempo cuando somos jóvenes, y hay un tiempo que ya estamos bajando en edad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, yo le digo en esta noche, aproveche el tiempo. ¿Sabe, hermano y hermana? Mucha gente tiene la idea de que venir a los cultos es una pérdida de tiempo. Es así, hermano. El mundano, el personaje secular, considera que venir a los cultos es una pérdida de tiempo. Pero, mis amados hermanos, venir al culto no es una pérdida de tiempo. Más bien está ganando el tiempo. ¿Y cuántos vienen a los cultos para ganar el tiempo, hermano? Usted está viniendo para ganar el tiempo. Si usted ve que llega el domingo, hermano, usted sabe, hermano, en tantos años que estamos en estas lides, a veces, hermano, todos tenemos actividad, trabajo. Se dice, no, el domingo, no, estoy cansado, ayer trabajé mucho, llegué tarde. Esperemos que no lleguemos tarde al rapto. Esperemos que en ese día, cuando digas, no, tengo mucho trabajo, ese día puede ser. Sino que usted pueda decir como el salmista David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Siempre sirviendo al Señor, aprovechando el tiempo. Porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Y la palabra, mis amados hermanos, fue dada los profetas, quienes fueron la boca de Dios, y Dios también ordenó a sus ministros, los pastores, para que alimenten a la grey, porque un profeta de Dios dice que una ovejita no puede guiarse. ¿Qué dice, hermanos? Que una oveja necesita ser guiada. Y usted, como oveja del Señor, necesita ser guiada. Necesita ser guiado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Mis amados hermanos, yo siempre les digo en La Paz a los hermanos, ¿no? Termina el culto, acaba y todos a sus casas, a sus quehaceres domésticos, normales, comunes, de rutina. Pero en nosotros no pasa eso, hermanito, hermana. Escúcheme en esta noche. No estoy en el mensaje. Sino que nosotros, hermano, cuando termine el culto tiene que ir en tu corazón. Tienes que caminar con eso en tu corazón. Porque dice el profeta de Dios que nosotros por naturaleza somos olvidadizos. Pero para eso Dios envió un consolador. Él os recordará estas palabras. Hermano y hermana, que en esta noche, hermano, tú realmente seas dirigido por el Señor a llegar esta noche, y todos los cultos, ya lo sabes, no es pérdida de tiempo. Amén.
estás aprovechando el tiempo. Porque llegará el día, hermano, cuando ya no habrá oportunidad de estar reunidos en un tabernáculo. Ya no estarás tú viniendo al culto para sentarte en las bancas, en las sillas. No, eso ya habrá terminado. Ahora es el tiempo de aprovechar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, es la primera vez que vengo a esta nación. Usted sabe, mis amados hermanos, que en esta tierra, en esta dimensión en la que vivimos, tenemos diferentes nacionalidades. Nos dicen, yo pertenezco a tal nación, yo pertenezco a tal nación, yo pertenezco a tal nación. Y mis amados hermanos, yo le digo en esta noche, nosotros no somos argentinos, yo no soy boliviano, yo pertenezco a un reino. Es esta carne que pertenece a esta dimensión, pero usted pertenece a un reino. Por eso el Señor dijo, mi reino no es de este, no es de este mundo. Nosotros pertenecemos a un reino, mis hermanos. ¿Cuánto agradecemos a Jesucristo, hermanos? Sabemos que humanamente tenemos un espíritu nacionalista, pero usted tenga en cuenta, hermano, que pertenecemos a un reino. Eso es bíblico, eso es escritural. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Amén. Y el pueblo del Señor, dice el profeta, que es un pueblo peculiar, separado, apartado. Porque Génesis 12 le dijo el Señor a Abraham, sepárate, apártate de tu parentela. Yo te llevaré a una tierra. Y qué glorioso el Señor Jesucristo que nos trajo a su tierra, mis hermanos hermanos. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Para mí es un gozo estar en esta noche. Y realmente, hermano, al estar aquí en este lugar, digo, Señor, ¿qué soy yo para estar parado aquí? Yo sé que hay mejores ministros, hay mejores hombres de Dios, pero que tú permitas que yo me pare, Señor, solamente confiaré en ti, Señor. Y cuando estamos allí en La Paz, siempre yo viajo, hermano, en diferentes pueblitos, viajo al altiplano, viajo, hermano, a lugares donde realmente, hermano, lugares inhóspitos. La gente en su humildad, y en el área rural, la gente es muy humilde en Bolivia, en La Paz, sobre todo, hermano, porque es, el altiplano es áspero, es clima bastante riguroso y fuerte por el frío, pero allí hay hijos e hijas de Dios, hermanos. Alguna vez recordamos que tuvimos bautismos, y tuvimos que bautizar en ríos con agua gélida, y yo alguna vez le dije a algún hermano, está bien, hermano, hay que bautizar esta agua, pero hermano, le va a afectar, hermano. Yo le digo, hermano, hermana, yo le dije que se acuerden mejor de sus pecados, y eso por lo menos les va a hacer sentir lo que cuesta, lo que el Señor hizo por ti, por esa persona, que se acuerde de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, que el Señor te bendiga en esta noche. Amén. Y traigo saludos del Tabernáculo de la Paz. El domingo estuve en el culto y todos les mandaron muchos saludos a ustedes, hermanos. Todos los hermanos mandan saludos. Los diáconos, los síndicos, mi familia en persona, mi esposa, mis hijos, toda la familia Chauca, servimos al Señor Jesucristo. Nosotros somos cuatro hermanos, una hermana que está en España y los tres hermanos que estamos en La Paz, servimos al Señor Jesucristo, hermano, sus esposas, sus niños, todos alabamos sirviendo al Señor Jesucristo. Y yo tengo tres hijos, hermano, el mayor tiene ya 28 años, el otro tiene 26 años y tengo una niña de 9 años, mis amados hermanos. Dios me ha bendecido esa pequeña. Y todos servimos al bendito Señor Jesucristo. Y quiero decirle, hermanito, hermana, que en mi hogar no hay democracia. Puede extrañarse usted, pero yo le digo, no hay democracia en mi hogar. Allí es el gobierno del Señor Jesucristo.
Yo recuerdo cuando dijo el profeta de Dios a su propio hijo, Billy Paul, le mostró: hijo, este es el camino que lleva a muerte, pero este es el camino que lleva a vida. Escógelo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, en la casa de un cristiano, de uno que ama al Señor, tiene que gobernar el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Yo sé que estamos en un tiempo de muchos adelantos tecnológicos. La civilización ha viajado mucho, hermano. Como nunca vivimos en estos tiempos de mucha comodidad, de mucha estancia. Pero si nos remontamos a los tiempos del inicio de la iglesia, cuando realmente los primeros cristianos, hermano, ellos no tenían buenos automóviles, no tenían buenas casas, no tenían buen transporte, no tenían buenas ropas, pero eran fieles al Señor. Y ahora que tenemos comodidades, tenemos todo a disposición, hermano, ¿qué excusa, qué pretexto podemos poner? Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Hermanos, primero es el Señor Jesucristo. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el todo del hombre. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor, hermano, en esta noche nos hable a ti y a mí. Porque dice el profeta también que el predicador está supuesto a vivir su propio sermón. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos ministros predican, muchos pastores predican, le dan duro a la grey, pero ellos no se predican, ¿no? Pero hermano, cuando predicamos, cuando hablamos la palabra allí en la paz, yo también me incluyo, hermanos. Porque esa palabra no es de un hombre, esa palabra es de Dios, hermanos. Amén. Por la gracia del Señor, hermano, este personaje indigno fue criado en un hogar cristiano, hermano, desde prácticamente desde muy niño. Hemos estado en muchas, no en muchas, sino en una denominación. Mi padre era pastor de una iglesia. Le estoy hablando del año 66, 65. La misionera era una americana. Recuerdo muy bien la señora Natie Blount. Era de lo que el profeta habla en los mensajes, peregrinos de santidad. No creíamos el bautismo en agua. Y bueno, allí servíamos desde niño, y el pastor Melquiades era un pastor de esa iglesia. Pero en el año de 1974 llega el mensaje en nuestras manos. Y allí, mis amados hermanos, viendo el mensaje, pues uno no puede ya, hermano, resistirse. Yo tenía 13 años de edad, hermano. Recuerdo que yo leí un mensaje, quitando el velo, tres etapas de la gracia. Cuando leí eso, hermano, impactó en mi corazón. Era un muchachito de 13 años y yo me bauticé en el lago Titicaca en un mes de abril de 1975, teniendo 14 años de edad. Entonces, hermano, mucha gente, muchos hermanos y hermanas se oponían y decían: ¿para qué permites que tu hijo se bautice? ¿No sabes qué es, de cuántos pecados va a cometer más adelante? Pero mis amados hermanos, los años han demostrado que la vida del hombre, cuando uno toma su decisión, ya no es el hombre, es Dios. Y así, hermano, fui creciendo. Y usted sabe, hermano, yo pasé como cualquier muchacho, la escuela, colegio. Dios me dio la oportunidad de pisar una universidad también, hermanos. Me dio la oportunidad de estar en todas partes. Pero quiero decirle, si hay jóvenes, si hay señoritas, si usted tiene sus estudios, dicen: no, usted no sabe lo que es eso, usted no sabe lo que es el colegio, lo que pasamos. Yo sí sé. Yo sé lo que es pararse por el Señor Jesucristo. ¿Me entiende, hermano y hermana? Amén. Yo sé lo que es estar en ese medio y pararse por el bendito Señor Jesucristo. Ah, usted no está en un trabajo. Sí, estoy en un trabajo. Y sé lo que es pararse por el Señor en un trabajo. Hoy, hermano, en un trabajo le critican, le dicen de todo, hermano. Por nuestro comportamiento es diferente a este mundo.
somos considerados raros, una rareza en esta tierra. Nos miren, hermano, como objetos extraños. Y dice, uno de ellos en alguna oportunidad hace años me dijo, ¿qué siempre eres? ¿Eres extraterrestre? Yo le dije, sí, soy extraterrestre. Correcto, hermanos, amén. No pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermanos, amén. El año de 1976 sufrimos un cisma por una doctrina que llegó en ese tiempo, que eso ya es historia, hermano, acerca del nombre nuevo. Y eso, hermano, provocó una desazón. Y mire usted, hermano, yo cómo amaba este mensaje, cómo fueron esos inicios. Hacíamos los cultos de noche. En ese año tuvimos dos grandes bautismos. Mes de febrero, 29 de febrero de 1976 y 27 de marzo de 1976. El 29 de febrero se bautizaron como 300 personas. El 27 de marzo se bautizaron como 200 personas. Era el momento cuando impactó este mensaje en esos años, hermano. Pero usted sabe que el diablo, hermano, está ahí. Llega la doctrina y provoca un cisma tremendo, hermanos. Y yo, hermano, era una persona, muchacho, que amaba este mensaje. Los cultos empezaban 7 de la noche y terminaban las 4 de la mañana. No había un lugar para sentarse. Eran tiempos, hermano, cuando no teníamos ni luz eléctrica. Eran lamparitas a queroseno, no sé cómo le llaman aquí. Entonces esas lamparitas poníamos, hermano, y se predicaba el mensaje. Y no había un espacio para sentarse. Nosotros todos de pie, hermano, y yo principalmente de pie desde las 7 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. De pie, parado. Terminaba y la lluvia, todos mojaditos, caminando contentos. Hermanos, hermanas, yo le digo en esta noche, ese amor no es por el hombre, es por el Señor Jesucristo. Esas cosas me han enseñado que hay que servir al Señor, no por obligación, sino porque le amamos. ¿Cuántos creen que esta es una carta de amor? ¿Cuántos creen que esta es una carta de amor? Esta carta no es de prohibiciones. La gente del mundo dice, oh, tu religión te prohíbe. No, no. Esta es una carta de amor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces, hermano, que el Señor bendiga en esta noche. Pasaron los años y si pudiéramos hablar tantas cosas, pero yo creo que habrá un tiempo cuando ya no miraremos el reloj, no miraremos el almanaque, no veremos ya el tiempo, estaremos en la eternidad. Y me gustaría hablar 1000 años con mi hermano Jorge, otros 1000 años con alguien y otros 1000 años con otro, y así pasaríamos, hermano, porque estaremos en la eternidad. Ore por nosotros. Yo oro siempre por vuestro pastor, hermano Jorge, precioso hermano, siempre lo encomiendo en mis oraciones, porque sabemos, hermano, que la oración es lo que nos sostiene. Y a usted también le sostiene la oración, somos hermanos. ¿Sabe lo que el profeta dice? Hablamos mucho, comemos mucho, caminamos mucho, pero oramos poco. Su oración es poquito, pero ore al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Pasaron los años, hermano, en el año 97, en el mes de diciembre, parte el pastor Melquiades a los 64 años. Hubieron muchas cosas, hermano. Él partió, Dios se lo llevó como se recoge al trigo. Y desde ese tiempo, hermano, este indigno ser está sirviendo al Señor Jesucristo. Yo solamente tengo, hermano, en mi corazón una cosa. Permíteme, Señor, servirte solamente a ti. Señor, yo no soy el que voy a hacer, eres tú el que va a hacer. En ese tiempo no había, hermano, tabernáculos en,
en el altiplano en La Paz, donde es mi área de trabajo, aunque viajo a muchas partes, hermano, pero hasta el día de hoy se han levantado muchos tabernáculos, hermano, muchas congregaciones, muchos bautismos, y como testigo está mi hermano Alberto, por la gracia bendita de Jesucristo. Y este mensaje, hermano, corrió desde frontera del Perú hasta la frontera del Brasil. Entonces, hermano, es un precioso momento en el cual Dios está aparejando sus hijos, porque sabemos que algo se aproxima. Y ese algo que se aproxima, usted tiene que estar vestido. Porque Dios no puede encontrarlo a usted sin tener el vestido de bodas. Usted tiene que estar vestido con el vestido de bodas, mis amados hermanos. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Oren mucho por nosotros. Y Dios me permitió estar esta noche. Quizás te olvides de mí. Somos olvidadizos, pero no olvides la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay un Dios que dice en el libro de Isaías 49, olvidarase la mujer que parió del hijo que llevó en su vientre. Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. Sabemos, hermano, que Él no se olvida. Él está presente. Por eso la novia está unida con el Señor. ¿Cuántos están unidos con el Señor? En la matemática lógica, uno más uno, ¿cuánto es? Uno más uno, ¿cuánto es? Dos. Pero dice que en el Señor uno más uno es uno. Uno más uno es uno. Somos uno con el Señor. No, de ser dos, somos una sola carne. Por eso Adán le dijo a Eva, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga en esta noche, hermanos. Pudiera compartirles muchas cosas, hermano, pero vamos a entrar a la bendita palabra del Señor esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1 de Primera de Juan, que es una epístola, una carta del apóstol del amor, como fue Juan. Y Juan también representa al águila. Verso 7 dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, en la luz, tenemos comunión entre nosotros. El profeta en un mensaje dice: tenemos compañerismo entre nosotros. Y andamos y con Él. Y andamos, perdón, a versículo 7. Entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Oremos un momento al Señor. Amado Padre, bondadoso Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche. Señor, tú eres el autor de la palabra. Señor, un día tu profeta dijo: cualquier hombre puede hojear estas páginas de la Biblia, cualquier hombre puede leerla, pero una cosa muy diferente es leer por tu espíritu esta palabra. Señor, en esta noche háblanos, Padre. Somos necesitados de ti, Señor. Oh Dios, aquí este tabernáculo en el cual pastorea nuestro precioso pastor Jorge Flores. Este es un oasis aquí en Santiago, donde esta preciosa gente
Estos preciosos hermanos vienen a beber el agua de vida. Porque este mundo es un desierto, Padre. Pero aquí vienen a beber el agua de vida. Se recuestan, Señor, debajo de un árbol. Toman el agua, se refrescan. Para seguir transitando y caminando en este mundo, Padre. Señor, que en esta noche tus hijos puedan beber de esta agua. Porque, Señor Dios, tu palabra dice claramente: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Y como dijo el salmista David: mi alma tiene sed del Dios vivo. Señor Padre, en esta noche bendice a tus hijos quienes han podido venir y quienes no han podido venir por alguna situación, porque todas las ciudades son únicas. Sabemos que las ciudades son conflictivas en muchos aspectos. Quizá algún motivo ha impedido que pueda llegar. También ayude a tus hijos, Padre. Pero los que están aquí, Padre Santo Dios, tú puedas, Señor Padre Santo Dios, abrir sus corazones. Y cuando llegue la simiente, la semilla, a sus corazones, ellos puedan salir de este tabernáculo y decir: ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba? Salgan ardientes de este lugar, Padre. Te doy gracias por también traerme a mí a este lugar. Y agradezco, Padre Santo, a ti, porque tú eres el motivo, Señor, de nuestra vida, Padre. Sin ti nada seríamos, Padre. Tu profeta dijo en un mensaje: si yo no fuera un cristiano, me volvería loco. Yo digo lo mismo en esta noche. Si no te amara, si no fuera un cristiano, me volvería loco, Padre. Dios, porque dice el apóstol Pablo: si lo que amo, lo que amo para Cristo, para Dios. Señor, bendice a tus hermanos. Permíteles un momento, Señor, despejar. Quizá tengan alguna preocupación, tengan alguna necesidad, tengan alguna cosa, Señor. No impidas que eso, Señor Padre Santo, pueda perjudicar para que puedan oír tu palabra. Porque la fe viene por el oír tu palabra, Padre. Así te agradecemos, Señor, esta noche, en el nombre amoroso y precioso del bendito Señor Salvador Jesucristo. Amén, Señor. ¿Cuántos agradecemos al Señor Jesucristo? Tomen asiento, mis amados hermanos. Estoy muy agradecido al Señor, hermano, esta noche, y de poder compartir esta bendita palabra con el Señor. Vamos a hablar, hermano, de un tema. Sabemos que, así como en lo natural, un día éramos niños, otro día ya somos jóvenes y otro día ya estamos crecidos. Y el apóstol Pablo dice: ¿hasta cuándo beberéis leche? ¿Por qué no podéis comer vianda? Estoy leyendo una Biblia, hermano, que quizá no iguala con tu Biblia, porque tomo la Biblia versión 1909. Yo sé que hay otras versiones, la versión 60 y otras versiones poco más adelante, hermano, pero estoy tomando y dando lectura a la versión 1909, la cual yo utilizo, hermano, porque esta Biblia es dura, pero es buena, hermanos. Hay palabras muy duras, pero es muy buena, mis amados hermanos. Y la Biblia que tengo, hermano, la tengo más de 40 años, hermano. Desde muy niño la tengo, esta Biblia, mis amados hermanos, y es la que siempre llevo por todos lados. Vamos a tomar un mensaje, hermano, titulado Creciendo. Creciendo con la señal. Porque sabemos, Señor, usted sabe, hermano, que el Señor Jesús, cuando Él vino a la tierra, ¿no?, dice la palabra que Él creció en gracia. Amén. Él creció en gracia. Amén. Y nosotros tenemos que crecer. Aún Hebreos capítulo 6 dice: vamos adelante a perfección. Porque el Hijo de Dios no se detiene. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos, dice, hermano, el mensaje, el profeta dice, que este es el tiempo de aplicar la señal.
Y la señal tiene que ser desplegada, mostrada. Tiene que ser, hermano, mostrada, porque sabemos que la señal es el Espíritu Santo de Dios. Y es Cristo viviendo en nosotros. Eso es una muestra de que hemos pasado de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Es una señal de que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que la vida que tenemos ya no es de usted, sino es del Señor Jesucristo. Y cuando usted tenga esa vida del Señor en su vida, usted no puede perecer. La muerte puede asustarlo, puede decirle muchas cosas. Puede venir una enfermedad, puede, hermano, asustarlo, pero ya usted teniendo al Señor Jesucristo en su vida, usted no puede perecer. Porque esa vida que tenemos no es momentánea, no es pasajera, no es por 10 años, no es por 20, no es por 100 años, sino que es la vida eterna de Dios. Porque Dios es vida. Y el profeta dice que la única eternidad que existe es Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, amén. Entonces, este dice que es el requisito de esta hora, en este tiempo en el cual vivimos, de aplicar la señal. Porque el mensaje en este tiempo de la tarde es de aplicar la señal. Si no aplicamos la señal, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, perecerá. La recomendación fue, hermano, en el libro, del libro de Éxodo, hermano, que aquella noche en que el ángel iba a pasar, hermano, ellos tenían que tener la sangre en el dintel de la puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía que aplicarse la sangre en el dintel de las puertas. El ángel miraba y pasaba la muerte. Para nosotros, mis amados hermanos, es imprescindible, es ineludible. No hay otra vía. Hay que aplicar la señal. Si no, perecerán. Nada podrá salvarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el requisito de esta hora, aplicar la señal. Porque todo el mensaje del profeta de Dios culmina con lo más importante, de aplicar la señal. Es poner la palabra por obra. Sabemos que muchos hemos venido, hermano, en arrepentimiento. Dios nos ha limpiado, pero Dios nos santifica, nos separa. Usted sabe que la palabra santo viene de una palabra griega, agios. Agios quiere decir ser separado, apartado. ¿Y cuánto nos hemos apartado de este mundo? ¿Cuánto nos hemos separado de este mundo, hermano? ¿Realmente está separado y apartado? ¿No tiene cosquilleos de este mundo, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios nos lleva, dice, de menos a más. Y esta señal tiene que ser identificada en nosotros mismos. Ahora sabemos que Dios en esta edad se manifestó, hermano, con una columna de fuego que es algo sobrenatural. El 28 de febrero de 1963 esa columna apareció en el cielo. Eso es, mis amados hermanos, una señal del tiempo. Ahora, ¿usted cree que esa columna se ha ido? ¿Está con nosotros? ¿Usted cree que el ángel que acompañaba, que estaba con el profeta de Dios, se ha ido? Ese ángel está con la novia. ¿Usted lo cree que ese ángel está con la novia, hermanos? Está con la novia, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener al Señor por dentro. Si en aquel tiempo, hermano, era Dios sobre nosotros. Si cuando vino el Señor Jesucristo era Dios con nosotros. Ahora es Dios en nosotros, Dios morando en este corazón. Por eso el apóstol Pablo dice: vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Cuánto agradecemos al Señor Jesucristo, hermano? Amén. Sabemos que la señal misma tiene que ser aplicada, dice el profeta. Tiene que ser aplicada. Porque la vida que estaba en aquella sangre, hermano, sabemos que el Señor Jesucristo fue presentado como el Cordero de Dios. Usted sabe, mis amados hermanos, que cuando Juan dice miró a Jesús, no le dijo: este es mi primo.
le dijo, este es el Cordero de Dios. Estaba siendo presentado como un sacrificio para ser, hermano, sacrificado. Que él iba a ser, hermano, aquel objeto de sacrificio, el cual iba a derramar su sangre. Ese cordero fue perfecto. Aún el cordero, hermano, que ofrecía Israel en la Pascua, ese cordero, dice el profeta, era imperfecto. Pero ahí estaba el cordero perfecto, quien era Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Amén. Que esa su sangre que iba a derramar, mis amados hermanos, esa sangre era bendita. Y el profeta de Dios dice, una gota de la sangre del Señor puede salvar al más vil pecador, hermanos. ¿Cuánto lo creen así, mis amados hermanos? Amén. Entonces, cuando Juan el Bautista, mis amados hermanos, lo presentó, él dijo, he aquí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, verso 11. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo fue eso? En Pentecostés. En Pentecostés recibieron ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Y allí estaba, mis amados hermanos, Pedro. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Pedro era intrépido. Pedro era atrevido. Pedro, hermano, cuando el Señor les preguntó, ¿quién decís que soy yo? ¿No? Unos decían Juan, otros Jeremías, otros le decían, hermano, algunos profetas, otros decían, hermano, tú eres Elías. Pero Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Amén! Bendito sea el nombre del Señor. Oh, hermano, allí estaba Pedro. Pero mire usted, cuando agarraron al Señor, cuando cogieron al Señor, Pedro huyó, escapó. No eres aquel Galileo que estaba. No, yo no soy. Yo no soy. No, te equivocas, mujer, yo no soy. Ahí estaba Pedro negando. Pedro era un discípulo bueno. Pero cuando Pedro, hermano, subió al aposento alto, recibió aquel investimiento, hermano, de lo alto, ella no estaba dispuesto a negar. Él no estaba dispuesto, hermano, a vender, a traicionar al Señor. Oh, la historia nos habla, hermano, de que Pedro dijo, ¿no? Si ustedes crucificaron a mi Señor, a mí me van a crucificar cabeza para abajo. Pedro estaba dispuesto a morir por su Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre, Señor, hermano. Por eso este mensaje, hermanito, hermana, es para valientes. No es para cobardes, hermano. No es para que aquellos vuelvan atrás. Oh, no, es muy fuerte, no se puede. ¿Quién va a cumplir? Oh, no, es demasiado. ¿Sabe lo que dice el Señor, hermano, en el libro de San Juan, capítulo 6? Dura es esta palabra. Duro es este mensaje. ¿Quién la podrá oír? No la oirá el mundano. No la oirá la religión. ¿No? La oirán los hijos de Dios. Porque este mensaje es para la novia. Sabemos que la novia es la que oirá este mensaje. No importa dónde haya estado usted, haya estado metido en el lugar, hermano, más alejado. Pero no es el hombre escogiendo al Señor. No es el hombre, hermano, buscando al Señor. Es Dios buscando al hombre, dice el profeta. No importa cómo haya estado, dónde haya estado, pero Dios lo buscó a usted, hermano. Él nos buscó a nosotros, mis amados hermanos. Por eso, mis amados hermanos, Él no se equivoca. El hombre puede equivocarse, la iglesia puede equivocarse, la persona puede equivocarse, pero en Dios no hay equivocación. En Dios todo es perfección. En Dios todo es predestinación. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, amén. Hermanos, sabemos que aquel cordero que ya vino, hermano, derramó su sangre. Y sabemos que aquel cordero era el cordero perfecto de Dios, Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, amén. Ahora, nosotros, hermano, vinimos traídos por aquel bendito Señor Jesucristo. Él nos trajo. Porque la palabra dice, no me elegisteis vosotros a mí,
yo os elegí a vosotros. Él te eligió. No te eligió el pastor, no te eligió, hermano, alguna persona. Él nos eligió. Ah, entonces, hermano, como elegido de Dios, tenemos que permanecer fieles y verdaderos. Y sabemos, hermano, que cuando Dios elige, Él no se va a equivocar, sino que usted tiene que llegar hasta la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Entonces usted tiene que vivir la palabra, porque sabemos que vivir la palabra es desplegar la señal. Y el mensaje de Dios en esta hora, en este tiempo, no podía haber venido el mensaje, la señal, en otra edad. No era, hermano, para la edad wesleyana, ni para la edad luterana, era para esta edad. Es para esta edad este mensaje, la señal. ¿Me está entendiendo, hermano y hermana? Amén. Porque usted es una novia efesiana. Nosotros somos una novia efesiana, hermano. Usted ha debido escuchar aquel mensaje de Efesios paralelo a Josué. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, amén. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Pronto, metámonos bajo la señal. Métanse bajo la señal, dice el profeta. Porque el mensaje de la señal es para nosotros, para la iglesia, para la novia, y tiene que ser aplicada. ¿Por qué es que nos tenemos que meter bajo la señal? Oh, hermano, porque ya estamos listos para irnos, hermano. ¿Usted piensa que por ahí vamos a vivir 10 años, 20 años, 30 años? Hermano, este mundo ya está bajo juicio. Señales del tiempo se están cumpliendo. Desórdenes climáticos. Oh, mis amados hermanos, señales, volcanes explotando, terremotos, maremotos, tsunamis, plagas y demás situaciones, hermano, que son señales. Yo sé que el mundano no ve esas cosas, pero sí es para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, amén. Estas cosas nos muestran que ya estamos pronto para irnos. Perdóneme que le diga esto, hermano, en esta noche. Yo ya estoy cansado de estar en esta tierra. Yo estoy cansado, hermano. ¿Cómo quisiéramos ver esa mañana? Bendito sea el nombre del Señor. Y levantar nuestras cabezas y decir: Señor, aquí estoy para irme contigo, Señor. Oh, estamos en la hora, hermano. Próximos a irnos. Y cuidado que usted llegue a ser un creyente fronterizo. No es quedarse en la frontera. Hay que cruzar la frontera. Porque al otro lado están las promesas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. No confíe en su suerte. No confíe en hombre, confíe en la palabra. Porque la palabra es su guía. Bendito sea el nombre del Señor. Él os guiará a toda verdad. Usted tiene que tener la señal. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta preguntó en el mensaje la señal en la página 29. Dice: Tabernáculo Branham, ¿me oyen? Ahora, hermano, hermana, pregúntese. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en el Tabernáculo Branham en ese año. Yo dijera esta noche: Tabernáculo, la voz de Dios, ¿me oyen? Bendito sea el nombre del Señor. Métase bajo la señal. Mucha gente dice: yo creo el mensaje. Yo creo, sí, puede creer el mensaje, pero viva el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Tiene que vivir el mensaje. Porque los creyentes del Señor tienen que separarse de este mundo. Un anciano, en el año de 1976-77, en Cochabamba, hace, a 400 kilómetros de La Paz, él decía: nosotros los viejos tenemos 1000 tentaciones, pero ustedes los jóvenes tienen 10,000 tentaciones. Y eso es la verdad, mis amados hermanos. No se deje llevar por la civilización de este tiempo. Porque el diablo ha disparado toda su artillería en esta edad, especialmente para la juventud. Hoy, hermano, allí en La Paz todo es... Hermano y hermana, ¿sabe una cosa? Yo le digo en el amor, bendito sea Jesucristo. Tengo esta vieja Biblia y no la cambiaría por nada.
porque esto es la palabra. Perdóneme que les diga, hermano, esto no predico yo por computadora. Predico por amor al bendito Jesucristo. Porque, ¿qué dice la palabra? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No es Dios? Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermanos. Amén. Porque uno tiene que amarle al bendito Señor Jesucristo. Oh, mi amado hermano, sabemos que allí en Bolivia, hace 40 o 30 años y más, en muchas partes del altiplano de Bolivia no había la luz eléctrica, pero ahora ha llegado la luz. Pero consiguientemente con la luz eléctrica han llegado los elementos tecnológicos, televisión, ha llegado el internet, ha llegado muchas cosas, hermano. Las jovencitas, las niñas en el campo pastoreaban sus ovejitas humildemente con sus falditas, allí siendo de esa manera humilde, hermano, pero llegó los elementos. Ahora pastorean las niñas en el campo con pantalones, escuchando música FM, mirando sus internets. Ahora es así. ¿Me está entendiendo, hermano y hermana? Amén. El hombre puede ser, hermano, absorbido por eso. Pero nosotros, mis amados hermanos, somos un pueblo peculiar y diferente, dice el profeta. Somos un pueblo raro. Además, ¿qué dice el profeta Jeremías? Volved a la senda nueva, dice. Ah, dice, volved a la senda antigua y andad por él. Bendito sea el nombre de Jesucristo. No habrá nada ni nadie que reemplace al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Cristo mismo. Es Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Hermano y hermana, Dios nos anda alertando. Yo sé que en el año 2010 hubo un terremoto aquí en esta nación. Y a veces les digo a los hermanos allí en La Paz, ustedes no se sientan libres, no se sientan, en Bolivia no tenemos terremotos, no tenemos sacudimiento, un momento. Hace poco tiempo fue sacudido el sur de Bolivia. Un temblor. ¿Se da cuenta? El mundo está bajo juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Que cuando venga ese momento, ustedes, yo sé que tienen volcanes. Allí en La Paz tenemos el Illimani y el Illampo, grandes montañas. Esas montañas un día van a explotar. Van a vomitar fuego. La tierra va a ser sacudida. La gente correrá por las calles despavorida cuando la tierra se abra, hermano. Esos días clamarán sus dioses, gritarán: Señor, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Será demasiado tarde. Porque un profeta de Dios dice: Señor, ¿sabe lo que dice un profeta de Dios? Me voy contigo, Señor, dulce oración, dulce oración. Aquí estoy para irme contigo, Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermanos. Amén. Así que mi amado hermano tiene que aplicar la sangre. No solo es para reunirnos un momento, para creer alguna cosita. Tenemos que aplicar la señal. Si no aplicamos la señal, pereceremos. Porque el juicio está en esta tierra, mis amados hermanos. Es el mensaje para nuestra salida. Sabemos, mi amado hermano, que aquella noche, cuando Israel tenía que salir de Egipto, era matar un corderito. Ahora, no solo era hablar del mensaje. Esa noche tenían que hablar, hermano, tenían que aplicar el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. No era solamente hablar del mensaje, tenían que aplicar la señal. Ahora el profeta de Dios dice: si alguno podía decir, yo aplicaré la sangre de otro animal, no servía. Podía aplicar la sangre de cualquier otro animalito, no servía. Tenía que ser un cordero de acuerdo al programa de Dios. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche la palabra? El mundo está bajo señal de juicio, pero la novia está bajo señal de vida. Es el tiempo de aplicar el mensaje. Hermano, hermana, quizá no sepamos mucho de doctrina, quizá no sepamos mucho de grandes revelaciones,
pero es el tiempo de aplicar la señal. Si usted no tiene la señal, no le servirá de nada. ¿Por qué? Porque estamos listos para irnos. Y sabemos que la señal es el Espíritu Santo. Y la reunión es para aplicar la señal. Sabemos que nuestros cultos deben ser cada noche, dice, para aplicar la señal. Recibir el Espíritu Santo. No se procure engañar, porque la palabra en Efesios 4:30 dice: no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual estáis señalados. Oh, hermano, hermana, este es el tiempo de mostrar el fruto cristiano. Nosotros tenemos que mostrar Gálatas capítulo 5, verso 20. No, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad. ¿Sabe qué templanza es? Dominio propio. Ahora el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 verso 6, que dice, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que tener benignidad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leerlo, hermano. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 6. En castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido. Amén. En longanimidad. La palabra longanimidad quiere decir soportar. Amén. Sin protestar. Amén. Muchos soportamos, pero protestamos. Grábese bien, anótese. Longanimidad quiere decir soportar sin protestar. El cristiano soporta, pero no protesta. Sabiendo que el profeta de Dios dice que nosotros somos ovejas. Y una ovejita, hermano, soporta lo que su pastor le hace. A veces el pastor... ¿Cuántos han escuchado el mensaje del buen pastor? Ahí el profeta dice en ese mensaje, mis amados hermanos, ¿no?, que un pastor de ovejas quebró la patita a la oveja, ¿no?, y le quebró la patita, y el vecino viene: ¿usted por qué quebró la patita a la oveja? ¿Es usted un pastor cruel? Y aquí el pastor dice: no, es que esta ovejita se va por allá a dar vueltas y se la va a comer el lobo. Así que yo le quebré la patita para que no se vaya y ella coma de mi mano. A veces, hermano, es necesario que el Señor nos quiebre la patita. Porque si no, usted debe ir a buscar otros caminos, otras cosas en este mundo. Mis amados hermanos, es bueno recibir una reprensión. Porque sabe lo que el mensaje dice, sabe lo que la palabra dice: el juicio comienza por la casa de Dios. Hermanito, hermana, joven, señorita, hermanos amados, preferimos ser juzgados ahora. Preferimos que esta palabra nos juzgue para no ser juzgados allá y ser arrojados al lago de fuego. Ahora prefiero ser sacudido, ser juzgado. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermanos, amén. Por eso es que estamos en esta noche, mis amados hermanos, porque este mundo está bajo juicio. Pero mis amados hermanos, es el tiempo de que seamos longánimes, de que apliquemos la señal en nuestras vidas. Sabemos que estas son grandes verdades reveladas. Dios nos reveló los siete sellos, las siete edades, la simiente de la serpiente. Nos reveló Apocalipsis 3, Apocalipsis 17, hermano, una grande revelación. Pero tenemos que aplicar la señal. Mucha gente tiene el mensaje aquí, pero no tiene el mensaje aquí. Yo allí en La Paz tengo hermanitas que no saben leer algunas. Todavía hay analfabetismo, pero son fieles cristianas. Quizás no saben de grandes revelaciones, no saben de las 70 semanas de Daniel, pero tiene que aplicar la señal. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis amados hermanos, no se duerma. Tenemos que aplicar la señal. No deje que el diablo, hermano, venga y le haga dormir. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermano.
A veces el mensaje, hermano, cuando es duro, y es la verdad, hermano, este mensaje es duro. Salen del culto algunos. El pastor me predicó a mí. ¿Quién le habrá avisado de mi vida? ¿Qué le han dicho? Mire lo que ha hablado. Ya lo voy. Se duerme, se acuesta enojado. ¿Me está entendiendo, hermano y hermana? Amén. Y como decía aquel patriarca, el mensaje: cuando uno se acuesta enojado, se acuesta con el diablo. Se acuesta con el diablo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto agradecemos al Señor, hermano? Por eso es que no tiene que tener escapaditas al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Si cuando viene la palabra, hermano, usted que tiene que decir: amén, Señor. Esa palabra es para mí, Padre. Yo lo necesito, Señor. Porque tú quieres que yo no me desvíe. Tú quieres, Padre, que yo permanezca en tu camino. Y tu camino, Señor, no es un camino de rosas, no es un camino de flores, es un camino tortuoso, es un camino lleno de piedras, pero lleva ese camino a la eternidad. Ese camino los lleva, mis amados hermanos, allí donde están todas las promesas de Dios. Porque esta palabra no es de hombre. Esta palabra, hermano, es de Dios. Porque este mensaje, hermano, es un mensaje celestial. Es un mensaje para hijos e hijas de Dios. Este mensaje vino del cielo. ¿Cuánto lo creemos así, hermanos? Por eso dice el profeta, hermano: pastor, congregación, si no tiene la señal, perecerán. ¿Me oyen? Él no reconocerá sino el pacto del Espíritu Santo. Y para eso tenemos que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es imprescindible. No se puede usted, Dios no le está diciendo: por favor, hijo, nace de nuevo, te ruego. No, no, es una orden que tenemos que nacer de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque estamos, hermano y hermana, próximo a volar. Uno de estos días la ira de Dios será derramada. Permítame decirlo, hermano y hermana, en esta noche. Yo no sé si he venido la primera o será la última, no sé. Dios lo sabe. Pero Santiago no es su hogar. Mi hogar no es la paz. Ese no es nuestro hogar, ¿no? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 13:14? ¿No? ¿Sabe lo que dice? No tenemos ciudad permanente. No tenemos una ciudad permanente. Todo es pasajero en esta tierra. Nuestro hogar está con nuestro Señor. Voy pues a preparar un hogar para vosotros, una morada para vosotros. Oh, mi amado hermano, puedes quizá enojarte en tu casa. Yo sé que a veces el pastor no nos ve lo que actuamos en nuestros hogares. Quizá el pastor no te ve lo que estás haciendo. El pastor no me va a ver. El pastor en su no, no sabe nada. Haremos esto y haremos aquello. Oh, hay un Dios que te está mirando. Dios es omnipresente. Él está presente en todas partes. Y a veces, mis amados hermanos, en la casa cuando llegamos: oye, hermano, ¿qué testimonio estás dando en tu familia? En medio de tus hijos. Tenemos que ser agradecidos al Señor. ¿Qué testimonio estás mostrando a tu esposa, a tu esposo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Eres agradecido al Señor? Porque hay personas que ni siquiera agradecemos por los alimentos. El profeta dice en un mensaje que había un general de ejército. Este general recibió un vaso de agua de un soldado y él inclinó su cabeza. Y el soldado le pregunta: general, ¿por qué inclinó usted su cabeza? Y aquel hombre dijo: yo no puedo beberme ni un vaso de agua sin primero agradecer a mi Señor Jesucristo. Tenemos que ser agradecidos en todo al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, amén. Entonces, mis amados hermanos, sabemos que la palabra es para nosotros vida.
Este mensaje es vida para nosotros. Sea sincero usted consigo mismo. No importa que cuántas veces el diablo lo quiera tumbar, hermano, lo ponga panza arriba. No importa, mis amados hermanos. De todas maneras, mis amados hermanos, nos toca aplicar la señal. Y que usted tiene que tener el Espíritu Santo por dentro. Y que usted no contriste al Espíritu Santo. Considéreme en esta noche, mis amados hermanos, su hermano. Yo soy su hermano, pero esta palabra es de Dios. Es de Dios. No le pertenece a ningún hombre. Esta palabra es de Dios, de su Padre. Porque todo lo que tenemos en esta tierra es pasajero. Su esposa es para esta tierra. Sus hijos los tiene prestados. Todo lo tenemos prestado. Aún la ropa que vestimos está prestada, hermano. El hogar, el techo que tenemos es momentáneo. Pero el Señor no es prestado. El Señor, mis amados hermanos, es eterno para nosotros. Y nosotros somos eternos con Él. Oh, no es que recién vas a tener, hermano, vida eterna. Ya tenemos vida eterna, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, amén. El mundo ya está en una tremenda situación, hermano. Ya es intolerante muchas cosas en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero un profeta dijo que la costa del Pacífico está bajo juicio. No lo dijo un hombre, lo dijo Dios. Porque la boca de Dios es un profeta. Y a través de esa boca dijo: la costa del Pacífico está bajo juicio. ¿Entiende, hermanos? Amén. El mundo está en una tremenda situación. Pero dígale en esta noche: Señor, permíteme entrar bajo esa señal. Porque si no estaré bajo esa señal, pereceré, Señor. ¿Cuánto agradecemos al Señor Jesucristo, hermano? ¿Para cuántos fue de bendición esta palabra? Hermano, yo no he venido a cansar. Yo no he venido a predicarle 2-3 horas. Pero que esta poquita palabra sea de bendición para ti. Y pueda decir, mis amados hermanos, como aquel apóstol del amor, como fue el apóstol Juan, que dice, mis amados hermanos, claramente dice estas palabras, ¿no? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted camina en luz, caminará en luz. No se salga de esta luz. Ni por ningún motivo. Dirán, helo aquí, helo allá. No creáis, no salgáis. Manténgase fiel en este mensaje. Pase lo que pase. Un día puede revelarse tu esposa, hermano. Puede revelarse la esposa, no importa. Porque la salvación es personal. Puede revelarse los hijos, puede revelarse alguien. Puede pasarle los más tremendos problemas en su hogar. Pero eso no le afectará a usted. Amén. ¿Sabe lo que quiere? Tiene que decir usted: Señor, te doy gracias. Amén. Porque pruebas y tribulaciones, amén, perfeccionan a la novia. Amén. ¿Cuántos agradecemos al Señor Jesucristo, hermano? Amén. Vamos a pararnos de pie y agradecer al bendito Señor Jesucristo, hermano. Vamos a pararnos de pie y orar al Señor Jesucristo. Amén. Amado Dios Padre, Señor Dios, bendice estas pocas palabras, Padre, de este indigno servidor. Sabemos, Padre eterno, Señor Dios, que tú eres el autor de esta palabra, Padre. No nosotros, Señor. Nosotros, Señor, Padre Santo, no servimos nada. Ni valemos ni 10 centavos en esta tierra, Padre. Por nosotros nadie votaría, Padre. Pero tú votaste por nosotros, Padre. Y como dice tu profeta, como yo eché mi voto por él, él echó su voto por nosotros. Padre, te doy gracias en esta noche. Bendice, Señor, estos hermanos, estas hermanas. Yo no los conozco, Padre. Nunca nos hemos visto en esta dimensión.
pero estaba cierto y estaba correcto que tú nos conociste a nosotros, Padre. Y tú conociste a estos tus hijos, Señor. Manténlos fieles, Padre Santo. Manténlos en la palma de la mano de tu misericordia, Dios. Bendice al pastor Jorge, Padre Santo. Ayúdale, Padre Eterno. Él es el que lleva los gravámenes del pueblo. Él es el que lleva la carga en todas las cosas, Padre. Manténlo fiel, Padre Santo, Dios. Ayúdale, Padre Eterno. Porque llegará un día que cuando terminarán todas las cosas, Padre. Terminará el tiempo de estar viniendo al culto. Terminará el tiempo de estar afanándose en esta tierra. Terminará todo trabajo. Y en ese día, Padre Santo, diremos: heme aquí, Señor. Aquí estoy, Padre. Señor, te doy gracias por permitirme llegar a este lugar. Te doy gracias, Padre Santo, en tu presencia, Dios. Porque, Padre Eterno, Señor Dios, si no fueras tú, yo no hubiera llegado a este lugar. Bendice, Señor, estos tus hijos. Bendice, Señor, Padre Santo, Dios, a cada uno de ellos. Sean, Señor, ancianos, sean jóvenes, sean señoritas, sean niños y niñas. Nos hemos reunido bajo el Salmo 148. En el verso 12 de tu palabra dice: ancianos, jóvenes, mancebos, doncellas, todos alaben el nombre de Jehová. Gracias, Padre, en esta noche, Señor, por este momento, por esta oportunidad, Señor Dios. Ahora cada uno de ellos que quizá no ha podido recibir toda tu palabra, pero por lo menos haya recibido algo, Señor, con esa palabra de este lugar, salgan contentos para ti. Señor, que ellos no olviden, Señor Dios, esta palabra, porque, Señor Dios, tú no te olvidas de nosotros, Señor. Te agradezco en esta noche infinitamente, en el amoroso y precioso nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Así sea el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Que el Dios de la gloria more en sus corazones. Y como dice el salmista David en un mensaje: el celo de tu palabra me consume, Señor. Dios es celoso. ¿Cuántos creen que Dios es celoso? El profeta dice en el mensaje Shalom que Dios es celoso. Mis amados hermanos, usted manténgase fiel en esta tierra. Usted párese por su Señor en esta tierra. Que cuando vengan los juicios, Él se parará por usted. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Quiero llevarme un saludo de cada uno de ustedes hacia la paz, hermanos. Quiero llevarme un saludo a todos los hermanos allí en la paz, y que nosotros estaremos orando por ustedes y ustedes oren por nosotros, mis amados hermanos. Que ustedes tienen sus hermanos allí y allí los hermanos lo tienen a ustedes. Habrá un día, hermano, nos encontraremos de todas las razas, de todas las dimensiones. Nuestros hermanos africanos, y usted podrá ver que ese día será un día glorioso, y nos abrazaremos en esa mañana y poder decir el uno al otro: hemos vencido, hemos vencido, hemos vencido. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz del Señor sea con vosotros, hermano. Hasta cualquier momento, hasta cualquier oportunidad. Si no nos vemos aquí, nos veremos al otro lado del río. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Cuando estamos contentos, mi hermano, y agradecido. Vamos a estar orando para que Dios los guarde, los guíe y Dios ayude a mi hermano en su trabajo que está haciendo, en lo que se está desarrollando, y todos los que estamos aquí esta tarde estamos invitados a un cóctel a seguir. Padre, te damos las gracias. Permite, Señor Jesús, que tu palabra haya caído en buena tierra.
que tú hayas venido a recordarnos una vez más que sin el Espíritu Santo no somos nada. Y es una gran verdad, Señor. Nada, nada puede reemplazar al Espíritu Santo. Pues te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Tú me permitiste el día de ayer ver toda esa playa de las rocas de Santo Domingo, en la cual antes era completamente en arena y se podía bañar. Y después del terremoto, Señor, es puro ripio, Señor. Algo sucedió, Señor. Algo está sucediendo. Algo que nosotros no nos damos cuenta. Y ahora podemos ver bancos de ripio de 2 y 3 metros de altura, Señor. Es porque algo está sucediendo. Nosotros no nos damos cuenta, pero algo está sucediendo. Vemos lugares que han subido los terrenos. Vemos lugares que se han secado, Señor. Vemos lugares que todo está llegando a su clima. Y a veces nosotros, Señor, vivimos en un estado indiferente. Sácanos de ahí, Padre. Y haznos ser creyentes verdaderos. Haznos ser verdaderos adoradores, Señor. Que podamos comprender y saber que nuestro momento, nuestra hora, está más cerca que cuando creímos, Señor. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Y al salir esta tarde por esta puerta, tu Espíritu Santo nos sea guiándonos, tu Espíritu Santo nos sea guardándonos. Señor, te damos las gracias por haber traído a nuestro hermano este viaje relámpago, y permite, Señor, que todo el deseo que estaba en su corazón tú se lo seas cumpliendo, Padre. Te damos las gracias ahora y permítenos que al salir por esta puerta tú te vayas con cada uno de nosotros. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana. Y vámonos cantando un corito, mi hermano. Mi hermano Chauca, vaya a la puerta. Vaya a la puerta, hermano, para que se despida, hermano. Mi hermano Huelibaldo. Amén, vaya la muerte. Muchos días pasó, buscaba tierra, pastor.